Señoras y señores, tengo el honor de presentarles a los presentadores de esta gala, Marta Valverde y Paco Arrojo. Hola, amigos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? A ver que os vea. Bueno, sí, veo muchas caras conocidas, muchos amigos, compañeros. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad, Paco? Yo quisiera dar un fortísimo aplauso a la familia que están aquí en primera fila. A todos ellos os queremos, estamos con vosotros, os acompañamos. Tenéis que sentir que la familia no sois solo vosotros, sino que todos. Porque para todos nosotros, Edu, yo me niego a hablar en pasado. Edu para nosotros es un gran artista, un gran compañero, generoso, simpático, alegre y aparte de un gran artista, muy buena persona, muy entrañable y para muchos como un hermano. Así que no os sentáis distanciados porque todos hoy somos una piña, ¿eh? Y todos hemos venido a celebrar una vida.
No queremos que esto sea triste, ni muchísimo menos, es muy emotivo. Lógicamente las lágrimas están a flor de piel porque es una fiesta de corazón. Pero alegre, como es Edu, con música, con arte, con baile, con músicos, bailarines, de todo, como él era, porque era un artista, o es un artista polifacético, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos perdido un hermano, un amigo del alma, pero hemos ganado un ángel, sin duda. Así que nos hemos puesto de color, nos hemos vestido con la alegría, porque Edu era un verdadero cascabel, o sea, siempre nos sacaba una sonrisa a todos y era un granuja, un maravilloso granuja, y hoy queremos recordar todo eso. Y vamos a cantarle, y vamos a bailarle, y vamos a que donde esté, esté saltando con nosotros. ¿Vale? ¿Lo prometéis o no? Sí. ¿Sí? Y aparte otra cosa, estamos en un marco precioso, que es como un teatro, una bombonera. Qué mejor lugar, que encima tenemos una barra maravillosa donde podemos consumir. Es más, os incito... No se lleva comisión ella, aunque lo parezca, no, ¿entiendes? No. Pero... No, pero yo siempre he sido un poco de barra fija con levantamiento de vidrio, ¿eh? Vamos a ver, yo un copazo... Yo me imagino a Edu ahí diciendo, venga, veniros a tomar una copita. Yo lo veo allí. O sea, un copazo va a caer, pero por la gloria de mi madre. Entonces... Y vamos a dar un aplauso también a la sala, el Principito, que sí, es preciosa. Sí, por favor, que nos ha cogido esta noche. Gracias. Gracias a todos por montar todo esto desde por la mañana. No nos queremos alargar mucho porque aquí hemos venido para cantar y para bailar y para tratar de sonreír y que Edu esté orgulloso de nosotros, sobre todo del amor tan grande y tan bonito que nos ha dejado. Eso lo llevaremos siempre. Así que vamos a dar paso a la primera actuación. ¿Te parece, Marta? Sí, pues la primera actuación es maravillosa, un baile precioso, Don't Give Up, y la coreografía. Y es una coreografía maravillosa que han hecho Eva Soler, la India, que además yo pido un fortísimo aplauso para ella porque es la que ha promovido toda esta noche. Un fuerte aplauso para Eva, por favor. Luego le daremos su merecido, no os preocupéis. Luego le daremos lo suyo también. Y, por supuesto, también para Alex G. Robles, que son maravillosos. ¡Fuerte aplauso para ellos! Alex G. Robles y Eva, la India. Somewhere there's a place where we belong.
Bueno, compañeros, ahora, qué bonito. Salimos otra vez, no porque queramos ser pesados, sino porque hay que poner el piano. Sí, del maravilloso maestro César Belda. Un fortísimo aplauso, por favor. Que cada vez está más delgado y más guapo. Y a continuación tenemos un numerazo compartido por dos grandes artistas. Helen de Quiroga, maravillosa, también muy amiga de muchos años de Eduardo. Además, yo me acuerdo cuando estaban en Cats, el de Rantantaguer. Bueno, vamos a presentar con un fortísimo aplauso, por favor, a Helen de Quiroga y a Tommy Álvarez. Que nos interpretan Ganas de Decirte. Hola, sí. Buenas noches, queridos. Pues aquí estamos. Helen, ¿quieres decir algo? Que os queremos. Y gracias. Gracias por estar aquí. En circunstancias como estas sobran las palabras porque no hacen juicio para nada de lo que cada uno sentimos. Lo importante es lo que nos ha movido a hacer esto por esa persona que nos ha dejado y disfrutar. El camino ya nos lo ha dejado muy claro. Esta es una canción que hemos cantado alguna vez. Queríamos haber cantado una de Edu, pero no ha habido tiempo. Y es muy especial. ¿Vamos a por ella? Vamos a por ella. Venga. Venga. Me quedo con las ganas de decirte que muero en el naufragio de tus ojos, que tiñes de color mis días más grises,
que siembras en mi almohada sueños locos. Me quedo con las ganas de decirte que no concibo el mundo si te marchas, que pierdo los papeles por seguirte, que llevas en tus labios mi esperanza. Con las ganas me quedo, no lo niego, de que me amaras como yo quisiera, con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos. Con las ganas me quedo, no lo niego, de que me amaras como yo quisiera, con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos. Me quedo con las ganas de decirte que te he buscado por todos los mapas, que todos los proyectos son factibles, que me alimenta el pan de tu mirada. Me quedo con las ganas de decirte que traicioné mi credo por tus besos, que por tu risa supe que es posible, que por tu llanto sé que no hay remedio. Con las ganas me quedo, no lo niego, de que me amaras como yo quisiera, con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos. Con las ganas me quedo, no lo niego, de que me amaras como yo quisiera, con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos. Me quedo con las ganas de decirte. Gracias. Maestro, no te vayas. Sí. Ah, bueno. Digo, se nos va el pianista, ya, pues bueno, cantamos a capela, porque aquí nos da lo mismo. Tommy, toma, cariño, que esto en el rastro no nos van a dar un duro por ello, o sea, que mejor te lo llevas. Vale. Bueno, ¿qué tal? Ha empezado bien la velada, ¿verdad? Pues ahora tenemos una actuación maravillosa. Yo a esta mujer la admiro desde que ella era pequeña, ¿eh? Porque yo soy mayor, ¿no? Lógicamente siempre hay gente que te ve por la calle y te dice: ¡ay, es que yo era fan tuyo desde que era pequeño! Digo, maricón, si tendrás casi mi edad. Pero bueno, hay gente así, ¿no? Pero yo a esta mujer la admiro porque aparte de ser una maravillosa cantante, baila fenomenal, es una gran actriz y tiene un cuerpazo. ¡Madre mía, qué cuerpo! Yo la llamo la Jennifer López de España, pero en joven. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Lorena Calero, que nos va a interpretar nada más y nada menos que Aleluya. Buenas noches, muchas gracias. Es un placer estar aquí y estar en esta noche tan especial para nuestro querido Edu, y tengo la suerte de que me acompañen hoy al piano el gran amigo y compañero César Belda y estas tres preciosidades, mis coristas de hoy, que vais a ver cómo cantan. Maestro, cuando usted quiera.
if ever there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the four, the fifth, the minor fall, and the major leaf, the baffled king composer. Hallelujah. El placer. Hola, buenas noches, me presento, bueno, ya llegué, déjalo, Lorena, no hace falta que me presente, ¿ya porque ya me conocen? Oh, de vale, verdad, vale. Ha estado estupenda. Gracias. Aleluya, un fuerte aplauso para Lorena, de verdad que linda que está, para la pinga, con un bebé que tiene precioso, que yo le digo yo, rentabilízalo, que lo ponga en publicidad. Bueno, buenas noches, me presento, yo soy Bárbara, Babi para los amigos, apláudanme. Vengo desde Cuba calentita, tú sabes, para rendirle homenaje a tremenda fiera que tenemos ahí, dando vueltas por aquí, porque está por acá. Bueno, qué contarles de la Engonga, tremenda negra. Tuve el placer de trabajar en ella en varios musicales, en Peter Pan, en Cat. Me dijo, preséntate acá, maricón. Digo, yo, ¿cómo voy a presentar acá? Pues si yo de bailar, ya ves. Pues me dice, que te van a coger. Pues mira, ahí estoy. Total, después me dijo, vete al Jekyll and Hyde. Digo, al Jekyll and Hyde, digo, de verdad, en el Jekyll and Hyde. Luego hicimos el Ani, voy a tener que emborracharme, porque aquello era al salir del after te iba a hacer la función de Ani. Pero bueno, en Valencia sí, se puede. Yo y a la Anita Peralta decía, juntábamos por ahí de fiesta, estudiando un guión teatral,
Y decía la Anita Peralta, decía, bueno, me voy a tengo función de Annie. Digo, ¿qué dices? Y ahora vengo. Y luego volvía y seguíamos tomando café con leche y leyendo los leones de las funciones teatrales. De verdad, todo era muy fuerte, era maravilloso. Los mejores años de mi vida. Bueno, se me ha ido el acento ahora a la italiana de antes, ¿has visto? Para si no lo sabían, yo era la italiana de antes. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá esta noche, ¿ok? Porque he venido desde Cuba a rendirle homenaje a Tremenda Fiera. Entonces me gustaría hacerlo de una manera muy especial, de una manera en que todo el público participe. Y vamos a hacerlo de la... Bueno, pero espérate, que ahora que pienso yo, me tendría que subir aquí arriba, pero no llevo ropa interior. Pero bueno, entonces, a ver, tú misma, vete para acá, y tú también. ¿Me pueden ayudar, por favor, a subir al escenario? Es muy fácil. ¿Me ponen? Mira, ven para acá. Un fuerte aplauso para la familia que está aquí. Me ponen la manito así. Entonces... Ay, que no puedo levantar la pierna porque se me ve la pinga. Entonces, espérate, cógeme de alguna manera para intentar subirlo. Una, dos, tres. Espérate, no, pero un momento, 22. Un fuerte aplauso para ella y que se sienten. Gracias, muy amable, de verdad. Y yo creo que a mí me hace falta algo especial. One, two, and three. Hop, hop, thank you. Gracias, un fuerte aplauso para estos tremendos hombres. No me depilé porque pensé, mira, ¿para qué? Total, todo el mundo sabe que soy un hombre, entonces ¿para qué disimularlo? Digo, no me afeité, digo, ¿para qué? Total. Digo, pero me pinté las uñas. Fatal, por cierto, luego podré observarlo porque nunca me la había pintado, pero me gusta, me da un rollito especial. Bueno, se me va la pinga, la olla y todo. Es que no llevo ropa interior. Uy, unas cerecitas se me van cayendo por todos los teatros del mundo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a separar el Madison Square Garden en dos partes, ¿ok? A partir de la barra para allá, todos ustedes, o sea, este chico que está de blanco en el medio, levanta la mano. Sí, el que tiene, está la discoteca, el que tiene la discoteca, levanta la mano. Ese, pues para allá, son el grupo A, ¿ok? ¿Ok o no? Ah, ok. Y ustedes son el grupo B, ¿ok? Los de arriba son A sub 1, B sub 1, que es lo mismo, ¿ok? No se preocupen. Entonces, los de abajo y los de arriba, ustedes ahora no escuchen los del grupo B, los del grupo A. Cuando yo diga besito para ti, ustedes levantan la mano y hacen así. Vamos a probarlo. Besito para ti. La bajan. A ver los de arriba del palco, ¿qué pasa? Que están aburridas ahí arriba. Besito para ti. La bajan. Besito para mí. Se queda arriba. Oh. Besito de azúcar, canela y anís. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ustedes van a hacer lo mismo, pero en inglés. When I say one key for you, you have your hand. ¿Ok? One key for you. Down. One key for me. Digestar honey or right from the reel. Que es lo mismo, pero en inglés. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto es un tremendo beso que le vamos a mandar. Porque yo soy una antena parabólica, aquí donde me ven. Sí, yo irradio energía al mundo entero. Por eso estoy tan estupenda a los 51 años que tengo. Entonces, lo tenía que decir. Entonces, yo como antena parabólica voy a recibir... Gracias. Bueno, ya está. Ok, que me gusta. Bueno, yo soy la antena parabólica. Voy a recibir estos besos. Ya me he vuelto en italiano otra vez. Lo ven, me poseo. Entonces, me viene esta energía y yo la voy a lanzar a la negra que está allá arriba, por aquí dando vueltas, para que reciba todos sus besitos. ¿Está de acuerdo? Ok. Bueno, se sabe la coreografía bien, ¿no? Besito para ti, one key for you. Muy fácil. Ok. Maestro, pínchamela cuando quiera. La canción, digo, ¿eh? Sí, es una grabación, no tengo orquesta, lo siento. Estaban ellos un poco... Espérate. Un momento. Volando desde el principio. Volando desde el principio. Ok. Y ahora, con todos ustedes, besito para ti. Pínchala. Bueno, esto seguro que va a ser... Ajá, y no más. Bien, esas palmas. Así, se van animando. Así que arriba. Muy bien. Lo veo de arriba. Así, mi amor. Por allá. Bueno, descansen. El grupo B se espera. Porque empezamos con el grupo A. Besito para ti, besito para mí. Besito de azúcar, canela y anís. One kiss for you, one kiss for me. De ella está honey.
Besito pa' ti, besito pa' mí. Besito de azúcar, canela y anís. Estuvo genial, lo hicieron muy bien. Ahora ustedes el bailar en inglés. One kiss for you, one kiss for me. De ella hasta el honey, all right from the reel. Ay, this is all right, ay, this is okay. I like go to hit, this part is good. Ay, besito pa' ti, besito pa' mí. Besito de azúcar, canela y anís. Que no llevo bragas, que ya lo dije, ¿ok? Y ya me dio en el poto. Preparado, que es la última. One kiss for you, one kiss for me. De ella hasta el honey, all right from the reef. ¡Ay, no más! Ahora viene cuando me mato. ¡Ay, por Dios, Virgen Santa, qué estrés estoy aquí bailando! ¡Vamos allá! Con las manos arriba, como si fueran palmeras. Qué lindo se ve. La van bajando al corazón. Besitos. Para Hugo de Rivero. Oye, que se ha llevado el traje. Se ha llevado... Es que lo quería yo, porque como lleva tantas guindas y ahora se me da muy bien hacer mermeladas, digo yo, mira, voy a sacar una de botes de mermelada. Bueno, luego se lo pido, porque está mucho mejor sin vestido, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¡Oye, qué soso! ¿Sí o sí? Sí. Ah, vale. Digo, ¿estos no han merendado? Bueno, pues nada, el espectáculo sigue, amigos, como le hubiera gustado a nuestro compañero. Y hoy, ahora viene una voz maravillosa. Ella se llama Ika y va a interpretarnos If I End of You. Hola, ¿cómo estáis? Lo primero, quiero presentar a la banda que me acompaña. Adriana al teclado. Diego a la percusión. Y José al bajo. Ellos han tocado con Edu más de una vez. Yo, aparte de estar enamorada de Edu, como todas, he tenido la suerte de poder coincidir con él varias veces. Y hoy me ha hecho coincidir aquí con mucha gente que llevaba años y años y años sin ver. Y eso ya es maravilloso. Creo que le deis un aplauso para él. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Maestro. Some people need just for the fame. Some people need for the power. Some people need just to play the game. Some people think that the physical thing defies. With a thing in the eye, before their eyes are so for the superficial. Some people wait by a door, but nothing at all. Feel me.
Some people say love on time, the promise that forever shines. Some people need feroz and rosy, the broken that's the way of bullet loading. And with the word on the silver platter, para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Ahora me toca a mí darle el turno, pasarle el testimonio a una gran cantante que muchos de vosotros conocéis y yo admiro desde hace mucho tiempo. Quiero que deis un gran aplauso a Esmeralda Grau. Bueno, dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Y si además tiene tanto arte como tenía y como tiene Edu y como todos los que y todas las que estamos, yo me incluyo también, esta noche aquí, la verdad es que más que un tesoro se nos amplía la familia, ¿no? Así que, como dice esta canción, de las ruinas salvas. De la ruina salváis, de la ruina salvamos cuando cantamos, cuando bailamos, cuando nos subimos al escenario a sacar una sonrisa o una lagrimilla. Ya, guapa, pa' él. Ooh.
corazón no es igual a mi razón, que vives por otros caminos, otros desatinos. Y a pesar de ser tan distinta tu canción, nadie hay que como tú pueda hacerme sanar, pueda hacerme salvar cuando se me cae encima la soledad, cuando el peso es tan violento que aplasta el cerebro y no te deja pensar. Cuando se me cae encima la soledad, cuando solo los recuerdos de cuando era niña curan lo que siento, tu sonrisa dulce y franca de la ruina salva, de la ruina salvas. No siempre se está a la altura de tu amor, por esas veces que fallé, ahora déjame que te pida perdón. Que no eres uno más dentro de mi corazón, que tú eres el más especial, ese hermano que yo no tuve y tengo en ti. Cuando se me cae encima la soledad, cuando el peso es tan violento que aplasta el cerebro y no te deja pensar. Cuando se me cae encima la soledad, cuando solo los recuerdos de cuando era niña curan lo que siento. Cuando se me cae encima la soledad, cuando el peso es tan violento que aplasta el cerebro y no te deja pensar. Cuando se me cae encima la soledad, cuando solo los recuerdos de cuando era niña curan lo que siento, tu sonrisa dulce y franca de la ruina salva, mano que regalas de la ruina salva, ese abrazo que me calma de la ruina salva, siempre el mejor hermano, hermana, hermanos de la ruina salva. A disfrutar, ¿eh? De compositora. Si es que tenemos unos artistas en este país, como lo era Edu, que digo yo, porque hemos nacido en España. Pero ellos, algunos, es que si llegan a nacer en Estados Unidos, serían número unos mundialmente, ¿verdad? Vamos. Y fijaros, ¿eh? Esto es una muestra, porque hay muchos artistas que no han podido venir esta noche porque están trabajando, afortunadamente, aunque es lunes, que es día de descanso para los actores de musicales, pero sí, pero... Y otros que trabajan,
aparte muchísimo, es el caso del próximo artista que nos acompaña, que se ha pegado un curro para esta gala. Bueno, como todos hemos puesto nuestro pequeño granito de arena, pero hay algunos que han puesto una montaña o una duna. Pues entre ellos está el siguiente artista, que lleva esta tarde desde las 5 de la tarde aquí currando, dirigiendo. Bueno, y entre él y la India, desde luego que hay que quitarse el sombrero, porque darles un aplauso fortísimo, porque se lo merecen del curro que han tenido. Y lo han hecho con todo el amor, igual que lo hacemos todos. Pues una... Ya os sabéis, ya habréis adivinado de quién me refiero, ¿no? A quién me refiero. Él es Paco Arrojo, que viene nada más y nada menos que acompañado por tres compañeros de Edu en Sister Act. Otros tres artistazos que están de musical en musical, que son Enrique Sequero, venga Paquitos, ven aquí con tus chicos. ¿Pero qué nos presenta? Pero si estamos presentados Sequero, ya todos aquí. Diego, Gerard viene por aquí, Mínguez, guapo. Y mi Diego Rodríguez, que la adoro. Bueno, vamos a decir una cosa. Se ha criado a mis pechos. Hombre. Os dejo. Así hemos salido, ¿verdad? No tenemos abuela. Lo que quería decir es que todos los temas que esta noche, lógicamente, estamos cantando tienen un sentido y tienen un porqué, ¿no? Los hemos elegido con muchísimo cariño. Y este tema que viene ahora es una canción que cantábamos en La magia de Broadway, que es un musical que César Belda... pues se tocaba el piano divinamente. Yo muevo los muebles mientras, porque así avanzamos. Y es un tema precioso que lo vamos a cantar en un Spanglish, porque Edu lo cantaba así en La magia. Y eso se titula How Deep Is Your Love, maestro. Tus ojos al salir el sol, siento tus manos abrazándome. Y cuando pienso que hoy no estás junto a mí, yo quiero verte abrazándome. Ahora vuelves a mí como un día gris, dándome tu calor con un dulce sí. Y yo quiero amarte, amor. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really mean to love. Cause we're living in a world of fools, breaking us down. Will they all should let us be? We belong to you. Sabes llegar a mi corazón. Tú eras la noche en la luz del día, paz en mi corazón. Y aunque creas que ya no pienso en ti, cuando estoy sin tu amor no puedo dormir. Y yo quiero amar. Because I'm living in a world of fools, breaking us down. We'll be yours to let us be. We belong to you and me. How deep is your love? Your love. How
Muchísimas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Cómo es nuestro amor de grande para él? Gracias, amigos. Os amo. Un momento, maestro. Viene ahora un tema que me gustaría que se acerque conmigo el maestro César, porque... No para cantar, bueno, tú ya estás para cantar, para bailar y para lo que te haga falta. Porque escúchame, te estás quedando sílfide total, ¿eh? Como decía el otro. Y más, que queda todavía. Hombre, yo lo sé, si es que vamos a ver. Un fuerte aplauso para el maestro, por favor. Que siempre está con nosotros. Al lío. Este tema que viene ahora es la... Como os decía antes, todos están elegidos por algo, ¿no? Es el último musical que Edu realizó y tuvimos la suerte de vivirlo con él. Sí. Es un musical, déjame que diga esto, por favor, que te tire cuatro flores o siete, que te mereces muchas. Es un musical que aquí está Bego Isbert también con nosotros, que lo vivimos en México y fue una maravilla. Un musical compuesto, escrito por Chemari, que está por ahí también, y por César, un musical precioso titulado Romeo y Julieta. Ahora cuéntanos algo. Pues desde que la idea de hacer este homenaje a Edu surgió y un grupo de WhatsApp en el que no se habla prácticamente nada, como en todos los grupos de WhatsApp, empezaron a hablar gente. A mí me estaba rondando la cabeza un tema que cantaba Edu en este musical. Este musical que ha tenido una trayectoria muy larga. Empezó en 2004 a escribirse y se estrenó en 2015. O sea, ha tenido mucho tiempo. Y en todos los proyectos en los que se ha habido, estaba Edu siempre haciendo de Romeo. Y había una canción que he estado tentado de ponerla en el grupo varias veces y no la he puesto. La canción era La muerte de Romeo. Cada vez que la escuchaba estos días, estos meses, acababa llorando. Y no quiero acabar llorando. Quiero acabar con esa ilusión, con esa energía que tenía Edu y que sigue teniendo todavía, allá donde esté. Y en vez de cantar ese tema, le pedí a Paco que cantara otro tema del mismo musical, que es el tema central de Romeo, y que lo va a cantar estupendamente. Así que, Paco, muchas gracias por todo. No, gracias a ti, querido. Te quiero mucho. Bueno, esta canción yo solamente le voy a poner la voz, porque Edu le ponía el espíritu, el sabor, el alma, ¿verdad, Bego? Y todos le mirábamos entre cajas porque es un tema bellísimo. Lo hemos querido hacer como originalmente se hacía en la función con toda la orquesta. Así que nada, va para todos vosotros. Yo solo decir qué es lo que yo siento. Ella es punto cardinal que manda en mis pasos con claridad. Ella es blanco haz de luz que brilla y me saca de la oscuridad. Pero ¿por qué una enemiga temible ha de ser? Solo deseo su bien. Escapuleto, un hombre sin más, suspiro por ver su mirar. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento? Estar enamorado. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso? Yo quiero tenerte a mi lado, amándote siempre hasta la muerte, aunque no me ames, aunque no te tenga, aunque no me quieras, aunque no pueda oler tu perfume ni rozar tus labios con un beso de amor. No podré resistirme a la tentación de amarte desde el corazón.
Si fuera un guante que pueda rozar en tu piel, de dulce sabor como a miel, no cesaría en mi empeño de amar, de conquistar. Para mí ese nombre de amor, mi Julieta, 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 es lo que yo siento, es lo que yo pienso, que es lo que yo quiero, tenerte a mi lado, amándote siempre hasta la muerte. Pronto serás mía, pronto seré tuyo, es mi fantasía, es mi amor profundo, que es lo que yo siento, que es lo que yo siento. Ahora ya estás con tu Julieta. Muchísimas gracias. Quisiera ahora presentar, en lo que mis compañeros me ayudan a retirar todo esto, al ballet de Laura García, que van a cantar un mix, van a bailar, perdón, un mix de los éxitos de Eduardo. Yo es que siempre le decía Eduardo, me sale así. Y me gustaría nombrar a todos los participantes, por favor, a Rosa Roldán, Diana Brana. Por favor, fuerte aplauso para Loli Ibáñez, Natalia Delgado, Ania García, Ana Peralta, Mónica Vicario y a Cristian Soto. Un fuerte aplauso para ellos, a disfrutar con la música de Edu. Tómame con
juegas con mi mente a la ruleta del deseo urgente. Y no me importa, no me importa si disparas tú. What I'm telling, let's get it on, come to me and
Bueno, bueno, qué marchón, ¿eh? Con esas canciones tan bonitas de Edu, que yo es que estaba viéndole en su casa cuando salíamos de trabajar, que encima es que éramos viciosos, ¿eh? Salíamos de trabajar uno de Cats, otro de Cabaret, otro del Fantasma de la Ópera, y nos juntábamos todos a seguir cantando, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Dale el dos. No, pim, si no, pam, le doy yo dos. Pim, pam, pum. Qué bueno. Energía, ¿no? A mí me gustaría decir que se han roto las piernas, Víctor, que tú eres el rey del baile, y ellos son ya bailarines de los nuestras décadas. Vamos, que tienen taitantos. Tienen taitantos. Cada Entonces, uno. Claro, llevan toda la semana con las piernas rotas, con dos dedos doblados, con una cadera para allá, porque claro, pero lo han hecho con todo el cariño porque muchos de ellos son los bailarines con los que Edu empezó desde el principio, ¿no? Así que otro aplauso muy grande para ellos, por favor. Que son para comérselos. Vamos, esa fuerza y esa garra. Ahora, Marta, vamos a dar paso a un vídeo, de presentación con algunas personas que no han podido acudir, pues porque algunos están muy lejos, o bueno, principalmente porque están muy lejos, si no, hubieran estado con nosotros. Porque están trabajando, que eso es una bendición en estos tiempos. Pínchame el vídeo, por favor.